Estómago. El lobo tocó la puerta de la abuela al verlo. La abuela corrió.
pálida y sonaba terrible. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, respondió el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, susurró el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Con estas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó. Salvarlas del malvado lobo y todos comieron galletitas con leche. Ese día, Caperucita aprendió una importante lección. Nunca debes hablar con extraños. Ok, lo primero es que Caperucita es una niña que no le hizo caso a su mamá. Lo otro es que le llevaron galletas a la abuela y las galletas lo que pueden enfermar más a la abuela porque tienen bastante azúcar. Lo otro es, ellas tampoco conocían al leñador y lo dejaron entrar y le dieron galletitas y leche porque la salvó. Pero sí, este es el cuento de Caperucita. Espero